Buenas tardes a todos los seguidores de Ataque Directo, tercera edición. Estamos en un nuevo capítulo con fecha 25 de agosto del año 2021, cuando son las 19 y 11 minutos. Tenemos todas las novedades de este campeonato de tercera división A 2021, que comenzó el fin de semana recién pasado, así que tenemos muchas novedades. Tenemos los resultados, el análisis, y como es una sana tradición, sana costumbre, me encuentro con Nicolás Valenzuela a mi lado. Nico, ¿cómo está usted? Buenas tardes, profesor, y tardes a la gente que nos está sintonizando ya, contento, feliz, por fin comenzó el campeonato de tercera A. Estuvimos viendo por ahí un par de partidos, no se pudieron ver todos los partidos porque lamentablemente muchos partidos topaban en cuanto al tema horario, pero aquí estamos. Hoy estamos con un regalo que me hicieron para Navidad los amigos de la Banda del Vino, recordando que este fin de semana debutan frente a Ovalle. Y recordando también que se viene el 18, así que un buen regalo de la Banda del Vino. Sí, de hecho vamos a fiscalizar adentro la sustancia que tiene Nico, sí. Y bueno, ya hubo un spoiler, ya lo vieron, ya lo escucharon. Y tenemos nuevamente en el estudio de regreso a José Ángel, el poeta del relato. ¿Cómo está usted? ¿Tanto tiempo? Sí, mucho tiempo que no venía al estudio. Buenas tardes a todos acá, Leoncito, a ustedes muchachos, a la gente que ya está en sintonía. Como siempre, un gusto estar a través de Ataque Directo en tu Zona X. Recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales. Sí, lo voy a hacer igual aunque esté en estudio. Recuerden que estamos en Facebook como Ataque Directo FM, mientras que en Instagram nos encuentras como Ataque Directo Radio, mientras que en Twitter, guión bajo Ataque Directo, en qué otro lugar, se los mencionaba, tu Zona X, donde nos encuentran en todas las redes sociales como tu Zona X. Contento, lamentablemente pude ver un partido por zona, pero bien analizado, así que tengo hartas cositas que desmenuzar respecto a los partidos que se dieron. Ver un partido por zona igual es un buen promedio, un muy buen promedio.
Saludar a León también, que está en los radios controles, y a Gonzalo, que va camino a su casa. Esperemos que no le toque taco, porque andar en un taco es bastante complicado. León, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Aunque me dicen que tener un taco es delicioso. Depende del taco. Depende del taco. Sí, ya. Gracias. Sí, bueno, a Calera no le gustó para nada. Sí, ojo, pinchó Calera tenemos, pero eso es, como dijo Clavito Godoy, la historia del Cancelen a Poeta, sí, 2021. Como dijo Clavito Godoy, la historia del loro, esto no es nuestra jurisdicción, la nuestra es tercera división. Ah, y tenemos los resultados ya de la primera fecha, comenzó el campeonato y nos vamos al grupo norte, ¿dónde? Debutó Municipal Mejillones con Brujas de Salamanca, fue triunfo. Que trató por ahí de conllevar el partido, sacó un buen resultado. Por ahí creo que no se puede analizar mucho más allá de fútbol, porque es un primer partido en el cual se vio mucho roce. Pero creo que es un... sino que también esto se vio un poco mermado por el trabajo defensivo con Brujas de Salamanca, que es muy sólido en el juego aéreo. Sí. Eso me llamó mucho la atención, sobre todo en el defensivo. Los dos pilares centrales, pero unas máquinas para sacar balones. Si bien es cierto, pueden tener algunos ripios, sobre todo en el sector defensivo del lateral izquierdo, porque se lo llevaron varias veces. En el derecho no tanto, pero cuando pasaron le hicieron daño. La verdad es que el fuerte de Salamanca se notó en este partido, que fue el juego aéreo defensivo. Pero, insisto, Mejillones planteó un muy buen partido, no cuidando los resultados, sino que más bien distribuyendo el juego y esperando los forados defensivos que le podría entregar Salamanca, y que al final le terminó conllevando a tener un 3-0, o sea, perdón, a llevarse los 3 puntos. Sí, bueno, es muy importante también recalcar el tema de que es cuidar el resultado, y lo otro es mantener, distribuir el asunto, que hay dos tipos. O sea, uno puede, digamos, cruzar el bus. Sí. Y el otro, protegerse a través del balón, dígame. De hecho, tengo una acotación, yo vi este partido. Ah, ya, ¿y cuál es su opinión? Mi opinión, me pareció, complementando un poco la opinión del poeta, me llamó la atención que les ganaran por juego aéreo, porque el gol fue de cabezazo. Entonces, es como, oye, le están ganando en su propio terreno. Y otra cuestión muy importante, igual, bastante chuleta. Sí. En el partido, hubieron bastante chuleta. Es lo que conversábamos, que el partido fue muy friccionado. Por ahí también una cancha que es pasto sintético, por ahí también yo creo que a Brujas de Salamanca le jugó en contra, que está acostumbrado a jugar en un césped natural. Pero bueno, también era una salida bastante lejana que por ahí puede estar presupuestada una derrota en esa cancha. Sí, sí, también es importante recalcar que al ser primer partido siempre van a estar los equipos un tanto más, digamos, aceitando la máquina, que eso es lo que se ve. Y bueno, también no, obviamente, nunca dejar de lado el tema de la táctica fija, que se llama, que muchos lo consideran incluso el quinto momento del juego. Otros claro, no tanto, sí, pero le pueden dar, cada quien le dará una importancia, pero definitivamente eso te puede marcar partido. O sea, yo me recuerdo de la eliminación de Chile con Brasil en Sudáfrica, y fueron dos goles de cabeza, o tres. Sí. Dos goles de cabeza fueron esa vez. Entonces, muy importante que los equipos puedan trabajar, porque en este caso, Municipal Mejillones tenía una defensa en contra muy, muy, digamos, muy, muy bien marcada, muy bien parada, que costaba permearla. Igual hubieron llegado al arco, entonces. Obviamente, pero reconocer eso. En las defensas, cuando están muy, muy, digamos, no son tan permeables, el juego aéreo nunca es una mala alternativa. Exacto. Lo que extrañé fue más el remate media distancia en todos los partidos que vi. Eso es un mal, yo creo que un mal endémico de Chile, del fútbol chileno en general. Se ve muy, muy, muy poco remate de lejos. ¿Qué piensan? Abro el debate para los que quienes están viendo el programa puedan responder esa pregunta. ¿Qué piensan? Si es el remate, para por Facebook Live abajo, es el remate a distancia una carencia histórica. No, abajo en la mesa, abajo en la pantalla, por si. Sí. ¿Es el remate de distancia una carencia que tiene el fútbol chileno? ¿Será o no será?
Sí, yo creo que también eso también va en base a que nos acostumbramos al buen toque de balón, a todo eso, de querer llegar al área tocando, y muchas veces no se puede, y la variante fuera del área es una variante que se debe ocupar, pero como usted dice, profe, lamentablemente el fútbol chileno en sí no está acostumbrado al remate de media distancia. Sí, tiene harto beneficio el remate de distancia, porque al rematar de distancia tú obligas a que el equipo rival salga, porque tienen que salir a bloquear el tiro. Entonces puedes hacer una jugada en la zona 14, que dicen los ingleses. También digamos que puedes terminar la jugada, porque si la pierdes en una zona riesgosa te van a pillar en contraataque. Entonces ahí puedes sacar un córner. Sí. Si al final prácticamente tiene todas las de ganar, porque lo más probable es que el arquero, es muy difícil que atenace el balón y lo puede dejar suelto. Claro. Encima con tu propio equipo yendo en dirección al arco y el rival yendo de espaldas prácticamente a la portería, prácticamente está el chancho tirado. Sí, pues entonces es un beneficio que habría que empezar a hacer el estudio, pero yo creo que ya esto es una dinámica que se viene, al menos yo la vengo percatando hace 15 años. Me llama la atención eso. Y veamos qué nos comentan acá en las redes sociales respecto si es un mal, a nivel general en el fútbol chileno, un remate de distancia. También el segundo partido y último de este Grupo Norte, recordemos que tiene 5 participantes, a diferencia de los demás grupos que son 6, fue la victoria a domicilio de Provincial Ovalle a Deportes Vallenar. Fue un 3-0. ¿Cómo vieron este partido? ¿Cómo que es sorpresa? ¿Es algo que se espera? ¿Cómo lo ven dentro de las planificaciones, Nicolás? Bueno, el partido en sí no pudimos verlo, pero bueno, se mantiene la tónica, que es un Provincial Ovalle que el año pasado también fue un equipo que prometía. Creo que me parece que está el profe Ricardo Rojas todavía. Creo que se quiere afianzar este año ya. Llegó el año pasado ante un Vallenar que se armó en los últimos minutos y ratificó su participación en el torneo. Pero como decía, creo que uno de los grandes equipos de este grupo es Provincial Ovalle, que creo que es uno de los candidatos del grupo a avanzar. José Ángel. A ver, por mi parte, bueno, tampoco pude ver este compromiso, pero sí ratifico un poco el tema de cuánto tiempo llevas en la categoría. Ya lo decía Nicolás, se va a llenar, se armó prácticamente sobre la marcha, prácticamente al último. Entonces te ratifica el momento de un trabajo que ya viene haciendo la escuadra de Ovalle. No, yo creo que no, tal vez no hay mayor ciencia. Lo que sí me llama un poco la atención es lo expresivo del marcador. No esperaba un 3-0, tal vez un 2-1, 2-0, pero no que fuera la misma cantidad de goles que los puntos que consiguieron. Entonces es ahí un poquito tal vez tirón de orejas para un Vallenar que tiene que seguir trabajando, obviamente, y un Ovalle que se sigue encaramando una vez más como uno de los favoritos, y esperemos que, como también decía Nicolás, no se vaya desinflando sobre la marcha. Claro, digamos que es de un máximo de, son 4x2, son 8 partidos de un máximo de 24 puntos. Ya Vallenar, si quiere optar a algo, ya tiene que ir a buscar 21, y muchos de esos van a ser de visita. Entonces ya digamos que es una derrota muy complicada para el cuadro de Vallenar. ¿Qué te puedo decir? Creo que, como habíamos dicho, el hecho de sumar de local es lo primordial en estos campeonatos que son tan cortos. Y más que el último de cada grupo desciende, entonces por ahí se complica la cosa. Claro, mira, y considera ese factor, que al ser menos equipo, es más mata-mata el asunto. Sí, el factor de riesgo es más alto. Sí. Pero ojo, que Vallenar en torneos anteriores de tercera división era más duro de forastero que de local. Ah, ya. Así que puede traer todavía esa tónica, independiente que sea un equipo prácticamente nuevo. Consideremos también que van a descansar una fecha por medio, o sea, exacto, va a haber un equipo que descanse, entonces va a estar bien, bien entretenido este grupo, yo creo, ¿no? Sí, debería. Sí, debería, debería. ¿A qué ha puesto usted? No me atrevería a apostar todavía. ¿No se atreve? No, todavía no. ¿Nico, se atreve a apostar? ¿O muy pronto? Es que, bueno, hay que esperar lo que proponga Quintero este fin de semana, pero para mí uno de los más fuertes de este grupo es Ovalle, que creo que está un peldaño más arriba de los demás. Y como digo, hay que esperar lo que pueda hacer Quintero este fin de semana para ir a poner fichas. Sí, recordar que Quintero Unido quedó libre en esta fecha, no tuvo rival, porque este es un grupo impar con 5 participantes, así que Quintero, sin hacer nada, va tercero en su grupo, imagínense. Claro, con 0-0. Empezó bien, empezó bien, así que... No, pero igual independiente de eso,
lo bueno es que la brecha que se dio en la fecha también lo ayuda. Sí. Porque tiene un rival que ya tiene menos 3, o sea, incluso cayendo por 1-0, no va a quedar último. Exacto. Siempre y cuando vuelva a perder el Bayern, claro, por supuesto. Claro. Pero hay que considerar también el tema de la fecha libre, o sea, todavía son muchos factores a considerar. O sea, en el fondo, en este momento, lo mejor que le pudo haber pasado a Quintero es que uno de sus rivales cayera expresivamente, exacto, en el marcador. Sí. Uh-huh. Sí. Y que hay también una, porque en esto, por ejemplo, en el torneo de primera división también hay un equipo libre por fecha, entonces siempre se prefiere, al menos creo yo, que el que quede primero libre siempre es el que tiene más favores, sí, está más favorecido, porque siempre tiene un partido menos, siempre está ahí con esa, ah, ya si lo gano llego, si lo gano llego. Entonces, por ejemplo, si el equipo que quede último en la está libre en la última fecha, va a terminar su participación y puedes estar ahí con el empate, ah, o que dependa de otro resultado. Siete calculadoras más. Claro, entonces los nervios no aguantan. En cambio, si tú juegas, tienes el primero libre, ya puedes, digamos, jugar con eso. No, y aparte, de cara al comienzo del torneo, te da más tiempo para trabajar. También. Te permite analizar mejor al rival porque ya los viste. Exacto, también gran ventaja esa que tiene Quintero. Esperemos que la sepan utilizar bien. Un saludo para la banda El Vino, que está ahí presente en esta mesa de día miércoles. Ahí vemos las UTS. A menos hay bebida, sí, no sé si tendrá el agregado. No. Ah, bueno. No sé, hasta al menos hasta acá no llega el olor a malicia. No. Siempre sano. Sí, sí, no hay. ¿Cómo se llama? ¿Es el licor de ave? Claro, licor de ave. No, pero hay un tiburón así. Ah, no debería. Ya, el licor de tiburón, mira. No, pero está viendo ya pasando un tema a los que no, que no lo ven en la casa. El logo de la banda del vino es bastante bonito, un tiburón con bíceps ahí. Sí, me recuerda a Street Sharks. Claro. Voy a buscar el carnet después del programa. Claro, después lo vamos a ver. Sí. Así que bueno, esto fue el análisis del grupo Norte, que bien saben tiene un participante menos. Y vamos con los auspiciadores que hacen posible este programa. Comienzo yo con Ñuble Print, ya que puedes tener los mejores accesorios, tazas, relojes personalizados, llaveros y todo, marketing deportivo lo puedes tener y lo puedes adquirir en Ñuble Print. Lleva tu pasión a todos lados. También tienes canilleras y una variedad amplia de elementos que tú puedes tener personalizados, obviamente. ¿Dónde los puedes encontrar? En las redes sociales, en Instagram, Ñuble Print, y al WhatsApp al más 569-2259-1523. Repito, en el Instagram de Ñuble Print es @NubleProint y el WhatsApp es más 569-2259-1523. Jineta de Capitanes, tazas, llaveros, canilleras y un montón de regalos personalizados los puedes encontrar en Ñuble Print. Si todavía estoy esperando mi regalo de cumpleaños, ya como van a ser dos juntos, va a ser un reloj mural gigante. Claro. Me imagino. Sí, esperemos. Imagino, de Palestina, ojalá. Esperemos. Sin la foto del Coto Sierra, por favor. Bueno, a mí me toca hablar, por supuesto, de nuestro amigo Josman, que todavía está haciendo domicilios, pero a quien pueden contactar en Instagram como de-jos-barber-chop, o mejor, a su número de WhatsApp, el cual lamentablemente no está en pantalla, así que me jodieron toda la promoción, pero gracias, para que Gonzalo. Con el mejor estilo, se lo iba a preguntar a usted, profe. Pero no, ya no lo tenemos. Sí, bueno, en cualquier momento. Nos faltó cancha. Sí, no nos faltó cancha. El Leoncito me dijo que tenía todo listo. Ahora voy a tener que improvisar. Bueno, pero para que tengan eso lo puso Gonzalo. El mejor estilo, vayan con nuestro amigo Josman de Barber Shop, a quien pueden, insisto, ubicar en su Instagram como de-jos-barber-chop, o preguntarle a través de la misma red social cuándo estará pronto en Merced 839, local 100, en la galería Plaza de Armas. A ver si puedo encontrar el teléfono. No lo tiene en Instagram. Gracias. Pero bueno, le pido las disculpas del caso. Pensé que tenía tenía acá el torpedo y no estaba. Mira, pueden hacer algo, pueden llamar, mandar un WhatsApp a Zona X, y claro, que ahí los deriven, le manden, exacto, el contacto. Dice, necesito el contacto de Josman Barber Shop, por favor, porque voy a hacerme un corte de pelo con degradado. Exacto. Última opción. Última opción. Contáctenlo al WhatsApp más 569-41-44-14-37. Lo dije demasiado rápido, perdones, para que no nos atrasemos con la pauta. Más 569-41-44-14-37 para que estén con el mejor estilo junto a nuestro amigo Josman de The Barber Shop. Mira, Poeta salió como Elías Figueroa, como Beckenbauer jugando. Mira. De central así. Sí, le tiraron un melón y la arregló. Bueno,
Continuamos porque el ejercicio no solo cambia tu cuerpo, cambia tu mente y tu actitud. Y con ABDX Profesional además entrenas con el mejor de los estilos, camisetas deportivas de alta gama, con muy buenos diseños. También puedes, digamos, adquirir tu equipo para tu equipo de futbolito, de tu liga de los domingos. También puedes adquirir tu indumentaria deportiva para tu plantel de fútbol, como lo hizo Yamile Comida Árabe, que muy, también era muy similar al de Palestino, Poetita, así que le trae... Somos detonados. Le trae muy buena imagen, así que no se olvide, digamos, encontrarlos en sus redes sociales, @abdx-profesional, repito, en el Instagram, @abdx-profesional, y el WhatsApp, +569-5195-9290. Lo dije muy rápido, lo voy a repetir más lento, sí, +569-5195-9290 para hacer tus cotizaciones, ver posibles diseños o también simplemente adquirir tu ropa indumentaria deportiva de alta gama para entrenar en tu casa. No se olvide ABDX Profesional, porque con ABDX puedes tener excusas o resultados, no ambos. No, no, no. Y bueno, continuamos con nuestro el análisis completo global de la tercera edición A, y bajamos geográficamente, nos vamos centralizando en este, digamos, Chile que busca descentralizarse. Ahora nosotros nos centralizamos. Exacto. Nico, perdón, las redes sociales. Los comentarios. Sí, los comentarios. A propósito, ¿qué pasó con Palestino y día, Poeta, nuevamente? Porque acá es... Sí, la carita. Cosas que pasan. Bueno. Lamentablemente, pero ya nos vamos a recuperar. Ya sacamos al Coto, así que de a poquito hay que empezar a modelar el juego de Patricio Graf. De a poquito. ¿Sí? ¿Y Basay no vuelve más? No, por mí que volviera. Ya, pues sí. Sí, no, sobre todo me encantaba ese tema de... Perdón, Nico. Me encantaba ese tema de que cuando se perdía hacía doble turno de trabajo. Ya. Eso me encantaba. Castigado. Lamentablemente a los jugadores no, así que... El chiste se cuenta solo. Ah, bueno. Sí, hay que saber leer entre líneas. Bueno, yo tenía un profe que después de perder cada partido no hacía pagar mil abdominales, así que... era algo parecido. Me están dando muy buenas ideas, muchachos. Me están dando... No, y me encanta el tema de los dobles turnos cuando se pierde. ¿Sí? ¿De verdad? Sí. Bueno, vamos con los comentarios. Vladimir Díaz Tape, que coloca: que vuelva Gonzalo a los controles. Bueno, decirle que Gonzalo está con mucha pega, está full trabajo ahí en Lautaro de Buin, así que... Y tenemos a León, tenemos también, a León, que está haciendo un trabajo extraordinario. Sí, tenemos a Kimba, ¿qué le pasa? Sí, León Blanco. Que no se le olvide que soy palestino. Entrenador Víctor Toledo, mandale un saludo ahí al profe, que coloca: saludos, muchachos, muchas sorpresas en tercera división en los resultados. Sí, es verdad que hubieron hartas sorpresas. Saludos, profe Víctor. Sí, saludos. Bueno, para Judith Díaz, que coloca: desde San Miguel, con mucho frío. Oh, le mando comuna un caluroso abrazo. Ella es mi madre, desde la comuna de San Miguel. ¿En serio? Oh. San Miguel. Sí, un saludo para ella, que ve todos los programas junto a mi novia también, bien, que más ratito va a estar ahí, ya lo visualizo ya. Vecina. Bueno, el profe Víctor nos dice: en Chile muy pocos jugadores le pegan de fuera por diferentes factores, muchas veces por cosas que vienen desde el CT. Claro. Mira, ahí está la pregunta del día, que está respondiendo muy bien un colega Víctor, así que si lo dice es porque sabe. Bueno, y como nos adelantaba aquí el profe, Sol Tobar dice: saludos a todos en el panel, éxito, y como siempre saludos especiales al profesor Manuel Sánchez, el mejor, además y cada día más guapo. Ay, le hace bastante bien el amor, oiga. Gracias. A mi madre y a mi novia también, saludos para ellas que están viendo el programa, y usted también está más guapa, Sol, así que... Ahí después nos vemos más ratito. Me da su WhatsApp, ¿ya? No hay más comentarios. Los comentarios por el momento. Ya. Entonces, ahora nos centralizamos nuevamente en esta tercera A, con un resultado que, digamos, lo pudimos analizar en la previa la semana pasada con el profesor Luis Pérez y con José Tomás Arancibia. Fue el triunfo a domicilio de Trasandino de los Andes por 2-0 a Real San Joaquín. Nico. Sí, bueno, como lo dijimos, fuimos cábala, ganó Trasandino y marcó José Tomás. Bueno, qué importante, como decíamos, ganar de visita, sumar 3 puntos, bueno, y obtener un 2-0, que no se marquen. Pensé que decís que importante era venir al ataque directo. Ah, sí. También, por supuesto, también. Por eso viene estudiando. Sí. Ya, ahora y bueno, el análisis, no se puede hacer mucho análisis porque en realidad a esa hora hubo 2 partidos simultáneos. Estuvimos viendo por ahí el de Rancagua Sur con Municipal Santiago. Pero bueno, por lo que vimos ahí en el compacto, las salidas del arquero de Real San Joaquín lamentablemente no,
no fueron las adecuadas, pero bueno, ¿qué se puede decir? Buen triunfo para Trasandino, que también se candidatea como uno de los fuertes del grupo, y bueno, juega este día viernes ahora con Municipal La Pintana. Sí, exacto. José Ángel González. A ver, bueno, ya lo decía Nicolás, el tema de que Trasandino ya se empieza a candidatear con este resultado, y también ratifica el trabajo que nos comentaban en el mismo programa anterior, tanto el... Luis Pérez. José Tomás. Lo que nos comentaban los dos en el programa, y también la convicción que mostraban a ratos de que este año sí tenía que ser, independiente de que el profe fue un poco más cauto al respecto cuando se le preguntó, pero en cierta forma... Uno cuando hace cierto tipo de preguntas, uno nota en la mirada las convicciones que tienen algunos. Y me parece que se notaba que eran más un poco palabras de buena crianza para no tal vez espantar un poco a los rivales, o tal vez para no sonar muy soberbio. Pero siento que el equipo como tal siente que este es el momento de volver al profesionalismo. Uh-huh. Lamentable por un Real San Joaquín que ya tiene vasta experiencia en la categoría, uh-huh, que lamentablemente han dado un poco a los tumbos durante estas últimas temporadas, pero se mantiene. Y a ver qué le puede deparar en la próxima jornada. Es cierto, le toca una vez más de visita, le toca día viernes, o sea, le toca muy encima. Y vamos a ver también lo que puede proponer La Pintana en este duelo, considerando que ahora va a ser pasto natural, a diferencia, claro, de que San Joaquín juegue en sintético. Claro, sí. Bueno, y por ahí también creo que lo que pudo rescatar el Basti cuando estuvo ahí en Trasandino no les pudo servir para ese profe, a su padre ahí, para que le llevara algunas claves para enfrentar este partido, lamentablemente. Sí, bueno, también esto, Real San Joaquín contra Sandino, digamos, es un partido, digamos, no quiero decir clásico, pero es un partido de equipos importantes de la categoría, de equipos con trayectoria en la categoría, históricos que también de la categoría. Entonces, claro, Real San Joaquín, digamos que parte con el... mal, o sea, no parte de la mejor forma, eso ya del pie izquierdo, pie derecho, ya si es zurdo se puede sentir mal, y si es diestro, mejor evitar problemas, después nos funan. Claro. Entonces, cancelen a TK Directo 2021. Claro, entonces parte mal Real San Joaquín, si bien, digamos, fueron unas salidas no muy prolijas del arquero, tampoco hay que matarlo, porque también hay que ver el funcionamiento completo. Por eso decía que lo que poco que pudimos ver. Claro, porque generalmente lo conversaba con un colega en la mañana, que para los goles generalmente se castiga o se reta al que aparece en la foto, digamos, o que está habilitando, o el arquero si salió mal, pero es una seguidilla de errores que al menos en un gol influyen 8 o 9 jugadores que no hicieron las cosas bien. Entonces, digamos, es una bola de nieve que se agranda y termina siendo gol. Entonces quizás sea muy injusto apuntar netamente al arquero, siendo, digamos, viendo el tema de lo que puede haber sido en realidad, porque también influye alto, por eso es un equipo. Pero sí, digamos que fueron un tanto, más que desprolijas, fueron ansiosas. Y eso es un tema netamente que tiene que trabajar el cuerpo técnico, de poder bajarle un poquito el nivel, de que no sea tan apresurado, que respire antes de salir, porque le costaron 2 goles. Y por la parte de Trasandino, bueno, hemos visto la preparación completa. De hecho, 2 días después del partido con Real San Joaquín, con Real San Joaquín, juegan con Colo Colo, con el primer equipo. Uh-huh. Lamentablemente el resultado fue en contra, pero ya eso quiere decir que hay una preparación buena, que siguen buscando las mejores opciones, siguen buscando las alternativas para poder seguir sumando. Y como decían ustedes, claro, o sea, Trasandino yo creo que solo va a empezar a demostrar, hay que darle tiempo. Exacto. ¿Sí? De poquito va a ser solamente trabajo. Y vamos también, uh-huh, a ver cómo le sienta la zona centro. Claro. Porque son rivales nuevos, canchas nuevas, entre comillas, no tan habituales. Entonces quizás puede ser más beneficioso el tema de los desplazamientos que perjudicial el tema que Trasandino esté en la zona centro. Así que un saludo para toda la gente de Los Andes, también para mi hermana que vive allá, que está probablemente esté trabajando a esta hora, así que le mando un beso muy grande. Y vamos al otro partido de la zona, que fue Rancagua Sur contra Municipal Santiago, que fue empate sin goles, tablas. Sí, bueno, como lo conversábamos la interna con Manita, creo que es un equipo que, es un partido que no tiene mucho por ahí lectura limpia, porque la expulsión del arquero de Rancagua Sur entre los 10-15 minutos, a los 11 minutos, desvirtúa todo el partido. Creo que si tú le decías, por ejemplo, a Municipal Santiago antes de ir allá, que si firmaba el empate, yo creo que
Lo podían firmar, pero como se dio el trámite del partido, creo que les dejó un gustito amargo porque jugaron prácticamente todo el partido con un jugador más y no pudieron traerse una victoria desde allá. Sí. Sí, bueno, por mi parte, bueno, de los tres partidos que vi, fueron los tres que impusieron sus condiciones en condición de local. Y ahora, independiente de que el resultado haya sido 0-0, ya lo decía Nicolás, fue un equipo que jugó prácticamente todo el partido con uno menos. Sí, tuvo por ahí un par de detallitos, dejando fuera totalmente el tema de la expulsión, pero fue un equipo que se supo ordenar, que supo plantearle sus términos, cerrarse bien y a pesar de ello igual generarle peligro a un Municipal Santiago que, la verdad, en este momento, y si me pusiera a ver el partido hoy otra vez, la verdad es que si no me dicen que le expulsaron al arquero Rancabas, yo no me hubiera dado cuenta, porque no se notó, y esa es la verdad. Fue un partido muy bien planteado a raíz de esta lamentable expulsión, pero termina siendo al final un punto de oro por todas las condiciones que se habían dado. Aparte, más encima había empezado a llover durante el trámite del partido. O sea, tenía prácticamente todo en contra de Rancagua Sur para no quedarse al menos con un punto. Y lo termina rescatando. Y esto también te hace ver, al menos de cara a esta segunda fecha, cómo va a ser el duelo de los arqueros. Porque ahora va a tener que contar con el arquero suplente y seguramente proporcionar otra disposición técnica en base a lo que también te pueda proporcionar ese arquero, que seguramente puede tener características muy distintas al titular. Sí. Claro, es importante el análisis que hace Poeta, ya que Rancagua Sur tuvo que reorganizarse en cuanto a la propuesta que tenían, el plan de juego que se llama muchas veces, que se considera hasta el detalle más mínimo del duelo, el del uno contra uno, cómo va a cubrir, cómo va a presionar, y que te saquen un jugador o que se te lesione uno, digamos, sobre todo el arquero, y te cambia todo el panorama. Entonces, generalmente en esos casos se sacrifica el delantero. Claro, generalmente aquí se sacrificó el 10. Sí, que generó muchas críticas en los comentarios. Sí, mira, porque creo que era todos comentaban ahí que era el más talentoso y llamó mucho la atención que lo hayan sacado a él. Es decisión, hay que estar ahí, digamos. Exacto. Hay que estar ahí, hay que saber bien, porque claro, si dejaba el 10 quizá iba a perder por otro lado, entonces dependiendo mucho del plan de juego que haya tenido. O puede que sea para preservar también al 10, quién sabe. Es que es una especie en extinción el 10. Exacto. Quedan pocos 10. Bueno, mandarle un saludo a Manita, que nos dice que también otra cosa que generó bastante revuelo ahí fue que el inicio de la jugada, el jugador estaba en posición de adelanto. Ah, sí, sí, de hecho la cámara de la transmisión estaba justo prácticamente en la línea y se notaba que estaba en posición fuera de juego. La jugada en sí era para expulsión, pero antes creo que la jugada estaba viciada porque... debiese haber estado invalidado. Un saludo para Manita. Manita Deportes. Lamentablemente no hay VAR todavía en la categoría. Esperemos que... Había antes, pero era el mesón. En el mes, claro, de la cúpula antigua, ¿no? Gracias. Claro. Sí. Y eso, como les comentaba, también ahí nos puede dejar una lectura adyacente de Municipal Santiago, que cómo no puedes, y es del minuto 11, perdón. No es una expulsión al minuto 80, que ya los equipos están más desgastados, sino que tuviste prácticamente un partido completo para imponer tus condiciones, para aprovechar el jugador de más, que eso es muy importante porque busca la superioridad numérica en ciertos espacios de la cancha, que tú, los puntos críticos, digamos, de cada equipo, que los puede aprovechar y potenciar. Y bueno, que eso se dio en otro partido de esta zona, pero no me quiero adelantar con eso. Bueno, y sí, mencioné que en este partido, bueno, un muchacho que tuvimos de invitado hace un par de semanas atrás, Camilo Olmedo, estuvo en la banca. Esperemos que los próximos partidos ya pueda sumar minutos. Yo creo que estuvo condicionado por la expulsión que le entrara. Correcaminos. Sí, también saludos para Camilo Olmedo. Claro, entonces eso, para Municipal Santiago, si bien es un punto de oro en la circunstancia, es a punto valioso, porque como decía Nico, si antes del partido decían firmamos el empate, lo firman, probablemente, aunque uno no juega tampoco la nobleza de que todos los equipos tienen que salir a ganar, obviamente. Pero si Municipal Santiago, con todas esas condiciones favorables que tuvo, no logró hacer un gol, digamos que tiene que ponerse las pilas, tarea para la casa, porque también se dio una situación muy... voy a cruzar el charco en el partido de la Roma con la Fiorentina. Pasa lo mismo, expulsan al arquero de la Fiorentina más o menos al minuto 20 del primer tiempo y la Roma supo sí aprovechar esa superioridad numérica. Obviamente está de local, es distinto a jugar de visita, pero son circunstancias que de repente hay que utilizarla mejor, explotarla mejor para poder llevarse un resultado positivo, pero sin embargo la paridad de las tablas lo determinó así, 0-0, un punto para cada uno. Y vamos al estadio municipal de
Peñalolén, porque la escuela de Macul obtiene sus tres primeros puntos de la temporada tras vencer a La Pintana Unida por 2-1. Le mando un saludo al profesor Franco Toledo, asistente técnico de Macul, amigo mío grande. Felicitaciones por el triunfo. Sí, fue un partido bastante emotivo hasta los últimos minutos por ahí. Creo que a pesar de la derrota hay que ponerle mucho ojo a La Pintana Unida, porque tiene un medio campo bastante de muy buen pie. Creo que hasta antes de la expulsión el medio campo se lo habían ganado a Macul. Bueno, se pusieron en ventaja tempranamente en La Pintana. Me sorprendió, no lo había visto, Gregory Aguilera, que está en La Pintana Unida. Sí, muy buen jugador, el ex tricolor de Paine, bueno, y Juventud Salvador antiguamente, que por ahí con Poblete generaron mucho fútbol en el medio. Bueno, y en el banco tenían al Pidu Loaiza, que entró en el segundo tiempo. Pero lamentablemente todo el control que tenían del partido se les fue, por así decir, a las ruinas, porque por la expulsión de Chiroque Catalán. Y por ahí el segundo tiempo ya Macul fue inteligente y, como les decía, dejó que La Pintana se les viniera y los pilló de contra. Bueno, salieron los dos goles así en realidad. Tiene dos punteros muy rápidos. No recuerdo el nombre del muchacho que hizo el segundo gol, pero bueno, uno de los pilares que tuvo el año pasado, que fue Marcelo Carita Ávila, que marcó el primer gol. Y bueno, el otro, creo que era apellido González, marcó el 2-1, con el que el cuadro de Macul da la sorpresa. Como decíamos, era la cenicienta y parte haciéndose fuerte de local. Sí, a ver, bueno, por mi parte no pude ver este compromiso, pude leer bastantes comentarios al respecto, y la verdad, si todos coinciden con el tema de que el partido se vio condicionado un poco por el tema de la expulsión, claramente, pero también coincido con lo que decía Nicolás, dos equipos a ponerle ojo, porque uno, la Pintana lamentablemente venía de una campaña, digámoslo con todas sus letras, horrible el año pasado, mientras que Escuela de Macul estaba como en este rearmado. Bueno, tuvimos de invitar a la tía Lore. A la tía Lore. La tuvimos acá, fuimos Cábalo otra vez. Otro equipo que ganó. Pero, vengan. Ya me está sonando el teléfono. pero el punto es que también lo que decía Nicolás, aprovecha bien estos forados defensivos, que era lo que hablaba del partido de Mejillones. Sí. Bajo el control del resultado, y esto lo aprovecha mejor sabiendo que La Pintana iba a tratar de abrochar un 2-0 sabiendo que tenía un jugador menos. O sea, trató de hacer lo que a mí personalmente más me gusta en el fútbol. O sea, el mejor ataque es una buena defensa, para mí. Hay muchos que sí coinciden plenamente con lo contrario, pero eso lamentablemente le salió el tiro por la culata. Termina significando 3 puntos para un Macul que también las aspiraciones puede que hayan sido un poco distintas si hubieran empezado también caídos derrotados como local. Yo creo que el planteamiento de cara a lo que es esta fase de grupos hubiera sido totalmente distinta de cara a la fecha 2 hacia adelante. Entonces es un poco de oxígeno y a la vez también un poco de aire para La Pintana, de que no hicieron las cosas tan mal, se vieron condicionados por una situación específica que hay que tratar de evitarlas, por supuesto, en los partidos, pero también te hace pensar un poco de que, claro, ahora debutas de local. Claro, el problema es que Trasandino, que viene jugando bien, una victoria sólida. Y ojo, claro. Ojo, pero, porque si lo pierde... Exacto, se complica mucho. Entonces, es un poco de oxígeno, pero más que nada también abrir un poquito los ojos de cómo podemos ir resolviendo las cosas y por qué no también analizar un poco, viendo la vereda de otro equipo que también jugó, que es Rancagua Sur, de cómo se fue reordenando en base a la expulsión. Entonces también hay muchas cosas a trabajar, pero siento que no es tan terrible porque fue solamente un 2-1. Y, insisto, se vio condicionado plenamente por la expulsión. Y eso favorece con la diferencia de goles. Exacto. Y aparte derrotaron a La Pintana. Si nos ponemos a hablar del mismo partido, espero no mandarme un Mandela, pero si hablamos del mismo partido hace un par de años, muchos dirían, no, Pintana gana seguro. En cambio ahora, Escuela de Macul ha demostrado su esfuerzo, ha demostrado su trabajo. Entonces, hay que felicitarlo. Bueno, resaltar en Macul, que tiene varios estandartes que estuvieron en el ascenso, por ahí le dieron que algo valorable, que claro, o sea, jugadores, mantener la base, el tema, bueno, los centrales, Tomás Corales, que por ahí anduvo un poco pasado revoluciones, después lo tuvieron que sacar porque si no lo expulsaban, bueno, en el medio, Jacob Chamorro y Kevin Ortiz. Y bueno, como decía arriba, Marcelo Ávila, que son jugadores que,
que por ahí sobresalieron en el ascenso de Macul y en este partido lo demostraron y lo ratificaron ya en tercera. Sí, bueno, quiero, ahí estoy viendo los comentarios que le están llegando a Nico. Quiero mandarle un saludo a un ex jugador de fútbol, ídolo de Alianza Lima, ex seleccionado peruano, que está viendo el programa, Jorge Loverita Ramírez. Profesor, le mando un saludo a usted, ya que hemos estado trabajando en conjunto harta en el último tiempo, hemos logrado hartas cosas, así que un abrazo para usted. Y bueno, continuando con esto, quiero atacar lo que decía Nico respecto de los puntos críticos que hablábamos. O sea, vuelvo a los puntos críticos, porque lo hablábamos con Nico antes del programa, respecto del partido de Macul con La Pintana, que el técnico Diego Castillo hace una muy buena lectura del partido. ¿Por qué? Porque el jugador que le expulsaron a La Pintana jugaba por banda. Entonces eso hizo que el equipo tuviera la tendencia a centralizarse, por lo tanto iba a dejar espacios por las orillas. Y la orden fue, busquemos las orillas, el punto crítico que nos estaba dejando, en lo cual les podemos sacar esa superioridad o podemos generar ese espacio. Entonces dijo, ya, si nos vienen a buscar el 2-0, nos están planteando el partido, obviamente si ya estando 11 contra 11 en la fase ofensiva te genera una desorganización que tienes que saber apretarla muy bien si es que pierdes el balón, porque si no va a quedar desorganizado. Imagínate con uno menos. Es algo mucho más complicado y fue muy bien explotado por el cuadro de Macul. Entonces, claro, atacaron los puntos críticos, buscaron los espacios, tenían punteros rápidos, tenían todas las condiciones, y eso es un mérito del entrenador que tuvo una buena lectura de juego, que es muy importante eso también. Porque a la ventaja que le dio el partido, le sacó provecho, que no fue lo que pasó en el partido que mencionamos anteriormente. Pero ahí también hay que entrar a ponderar las condicionantes y un montón de factores. Pero aquí a Macul le resultó. Y eso es lo importante para el cuadro de Santa Julia. Bueno, sí, y cabe mencionar que juega nuevamente local el día domingo, así que si llega a sumar nuevamente, creo que ya sería un panorama magnífico para ellos, comenzar con dos triunfos de local. Tendrían que solamente ir a buscar puntos de visita ahora. Claro. Sumar. Sí, dándole suma importancia que el que sale último desciende, pues ese es el tema. Sí, o sea, tenéis que sacar la mayor cantidad de puntos primero que todo para mantener la categoría y después quizás empezar a pensar en clasificar, porque digamos, o sea, no hay grupo fácil acá, yo no veo ninguno. No, ninguno. En absoluto. Esto es lo más cercano a la Champions que tenemos. Pero hablando muy en serio, con mucho respeto, de verdad. Sí. No, porque todos los equipos son fuertes, todos los equipos vienen muy preparados y no se ve uno que esté muy, muy atrás. De hecho, claro, Macul era como quizás un poquito el más desvalido de este grupo, pero está demostrando con trabajo que no es así. Un trabajo muy inteligente. Exacto, Lion. Así que bueno, y aparte venga, sigan viniendo Ataque Directo porque es la cábala. Si quiere ganar, venga Ataque Directo. Y después de venir también se puede pasar a comprar un loto, un kilo. Claro, es verdad. Porque aparte, un imán. Porque 10% de comisión. Claro, porque el IFE ya sabemos que están ahí recortando la cola. Así que, ahí nomás. Claro, así que no hay tema con eso. Pero bueno, continuamos con los auspiciadores, los colaboradores que hacen posible este programa. Y aquí estoy, atrás mío, ahí. Poeta. Sí. Gracias, Poeta. Ah, no, que estoy esperando la gráfica. Estoy esperando la gráfica. ¿Y está ¿Cómo voy a hacer la promoción sin la gráfica? ¿Está cuánto? No, hay que saludar a nuestros amigos de Aguanto. Está hablando como Rodrigo Sepúlveda y hablando como argentino. Quería recrear el chiste de la semana pasada. De Aguanto. Que, les recuerdo, tienen despacho gratis por todo Santiago. Cada recarga tiene un valor de 3.000 pesos. Y desde 4 en adelante tienen un valor de 2.500 pesos. Los puedes encontrar en Instagram como aqua.antu, o si no, los puedes contactar más directamente al WhatsApp más 569-45-55-67-40. Lo dije muy, muy rápido, no te preocupes, más 569-45-55-67-40. Estate siempre bien hidratado como nuestro amigo Fakir, nuestro Aquaman, con nuestros amigos de Aqua Antu, que sirve para el auspiciador siguiente, porque es la mezcla perfecta, ¿no, profe? Exactamente, productos complementarios desde la perspectiva comercial, y es que el Bazar Cafetero trae los mejores cafés para tu degustación. Ya estamos en el comienzo de la tercera división y hay muchos equipos que están soñando poco, pero soñando mucho. Con el ascenso principalmente. Así que con un buen café de Bazar Cafetero puede, digamos, disfrutar todo este sabor que tiene para poder cumplir sus sueños. Sí, ¿dónde lo puede encontrar? En
en el Instagram @bazar.cafetero, o también puede cotizar y hacer su pedido directo al WhatsApp al +56 9 5 7 9 5 5 41 02. Repito, al +56 9 7 9 5 5 41 02. Tenemos tostado suave, tostado medio, excelso, que ahora lo digo bien, siempre me confundo. También tiene chocolates, tiene cuadros de café de grano, así que no olvide hacer su petición. Y con ese tremendo modelo ahí que está como con 100 kilos de más, pero da lo mismo, disfrute su café. Así que si sueña mucho y duerme poco, tómese un cafecito, porque ahora que está haciendo frío sirve mucho más. Nico, ¿cómo están nuestras redes sociales, los contertulios de Ataque Directo? ¿Cómo se comenta? Bueno, dale un saludo a Manita que nos decía por ahí, saludos desde Rengo. Bueno, el profe Víctor que me corrige, que claro, el primer gol fue de González y el segundo gol fue de Carita Ávila. Sí. Bueno, como usted también decía, profe, Jorge Loverita Ramírez, que coloca saludos y bendiciones a todos, atentamente, profesor Jorge Loverita, mucho éxito. Marcelo Luciano Sánchez Muñoz, que coloca saludos, equipo. Gracias, papito. Muchas gracias. Tiene todo el fan club aquí, el profe, sí. Manu. El Manita que nos dice, el grupo sur es el grupo de la muerte. Por ahí ahora vamos, sí, a comentar eso. Para allá vamos. Y mandarle un saludo a Fakir ahí, que nos manda las manitos para arriba y la gotita de agua, ya que hablábamos de agua. Ajú. Exacto, sí. Sí. Se dio a todos los bidones, nos dejó sin agua. El Big Boss. Sí. Y bueno, y como dice la canción del genio Jorge González, tomamos un tren al sur y vamos a analizar el grupo que muchos consideran el grupo, ni siquiera de la muerte, el grupo apocalíptico, el grupo pandémico, el grupo del Armagedón, el grupo Delta. Claro, el grupo más complicado de la zona, el grupo, digamos, donde parece Royal Rumble el asunto, si mezclamos deporte. Pero donde hay que destacar, perdón, profe, que le interrumpa. Interrúmpame todo lo que quiera. Destacar el trabajo de Ranco con el tema de los memes, que están muy, muy buenos de cara a los partidos, de verdad. Mis felicitaciones para la gente de Ranco, de verdad. El CM. Está extraordinario, de verdad. Me he reído mucho con los memes que han hecho de cara tanto al comienzo del torneo, ahora con el comienzo de la segunda fecha, la verdad. Es que impresionante, mis felicitaciones para el CM. De verdad. Sí, vamos a tener los memes. Vamos a dar una sección a Ranco con los memes de Ranco. Sí, y el primer. Ay, perdón, tengo 30 años, estoy cambiando la voz. Sí, voy a hablar como Frank Sinatra. Achu. Sí. I've got you under my skin. Oh my goodness me. Yeah. No lo vayan a funar como a Robbie Robinson. Claro. ¿Lo funaron? Sí, pero sí, demostró de inmediato que era chileno. Ah, ya. Este programa estamos hincha de la selección, lo citaron a la selección y lo funaron. Más chileno que eso no puede ser. No puede ser más chileno, claro. Sí. Este programa hablamos de pura funa, ¿qué onda? No, al contrario. No, para nada. Sí. Somos programas serios. Puras invenciones. Sí, bueno, hablando ya que toqué el tema de Frank Sinatra, ayer falleció Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones, así que un abrazo al cielo. A la familia y a todos los miembros de su majestad satánica de los Rolling Stones, así que es una pérdida, pero estamos en esta generación que lamentablemente vamos a ir viendo partir a todos los genios musicales de la década de los 60 y 70. Y también antes había fallecido el último hermano de los Everly Brothers, así que también puras malas noticias en el mundo musical. La música se pintó de negro. Exactamente, y no solamente se viste, se pinta de negro hoy día. Exacto. Y aparte los Emmys para el reggaetón. Sí, puras noticias malas. Sí, más aire para los rayos de negro, sí, es verdad. Bueno, Pil Mahue de Villarrica empata 0-0 en su debut con Provincial Osorno. ¿Qué opiniones le dejó Nicolás este partido? Es como predecible el empate, son equipos que tienden a emparejarse de fuerzas parejas. ¿Qué sucede? Dice Karim Edel. Bueno, es un Osorno al que estábamos a la expectativa de lo que iba a ser. Un Provincial Osorno que trajo muchas caras nuevas, por ahí tiene uno de los centrales de Provincial Ranco, que es Andrés Martínez, trajo bastantes jugadores y tuvo la posibilidad de ponerse en ventaja con un penal, el cual atajó el arquero de Pilmahue, que fue la gran figura del partido, pero por lo que escuché por ahí fue un partido de arqueros. Partido de arqueros. Sí.
Ah, entretenidísimo. Sí, sí, de hecho yo escuché lo mismo también, fue uno de los partidos que no pude ver, pero también lo que decía el profe Manu, era de los partidos que me tincaba que iba a ser de fuerzas parejas, o sea que no iba a haber mucha diferencia, o era el 0-0 como se dio, o el 1-1, yo creo que no iba a haber más allá de ello, pero es totalmente favorable para un Osorno que saque el punto de visita. Pilmahue, si bien es cierto, está de a poquito tratando de arrimarse, de seguir siendo uno de los animadores de la tercera A, pero siento que este resultado, independiente de que por los comentarios que vi se planteó un poco bien, siento que los va a dejar con gusto a poco, y eso me parece que va a ser lo mejor para ver cómo van a afrontar esta fecha número 2, que yo creo que por ahí le puede sacar algo Pilmahue a esta siguiente fecha, y uno Osorno que tranquilito por las piedras, me parece, está encontrando el camino y lo hizo notar en esta jornada. Piano. Sí, bueno, y cabe destacar que por ahí ya se transforma en figura en la primera fecha el arquero de Pilmahue. Recordar que por ahí cuando terminó el campeonato pasado tuvimos las declaraciones del arquero de Pilmahue, quien cumplía edad, y bueno, criticaba a ANFA como siempre se ha criticado por el tema de que se le cortan las alas a los jugadores a tan temprana edad, pero bueno, ya vemos que tiene un buen sucesor y esperemos que por ahí siga los pasos del arquero emblemático que tuvo ahí Pilmahue. Sí, ¿usted, poeta, se hubiera sorprendido si este partido terminara 3-3, 4-4? No. Para mí debería haber sido siempre empate. De lo que me hubiera sorprendido era tal vez el tema de cómo se hubieran proyectado los goles. Ya. Ahí eso hubiera sido mi sorpresa, porque ahí hubiéramos tenido tal vez una radiografía un poco más clara de cómo plantean el ataque de ambos equipos. Claro. Pero con el 0-0 queda todo más a la espera de lo que pueden ir desarrollando paso a paso. Claro. O también dirán algunos que es analizable desde la perspectiva defensiva. Claro, pero por lo que, insisto, no vi el partido, me baso solamente en los comentarios que leí. Me parece que no es tan analizable desde el aspecto defensivo, porque fueron dos equipos que propusieron bien. Ya. Ah, entonces fue los arqueros, claro, como decía Nico. Exacto. Fueron los arqueros realmente. Exacto. La figura de los del bueno, partido. Aquí José Vicuña, mandarle un saludo, que coloca: el arquero de Pilmahue se llama Camilo Trejo, un crack. Trejo, sí. Muchas Camilo gracias. Trejo fue la gran figura del partido. Mira. Sí, y ojo, en nombres a seguir, Camilo Trejo. El primero ya, digamos que es, digamos, un nombre que va a sonar. Vamos a hacer el seguimiento fecha a fecha para ver cómo le va a Pilmahue. Y continuamos con la segunda fecha, con Provincial Ranco, el club de los memes, Provincial Meme, que vence en condición de local a Linares por 1-0. Sí, bueno, por ahí estuve conversando con mi gran amigo, mandarle un saludo a Josué Martínez, que es el capitán este año ahí de Provincial Ranco, que el año pasado tuvo gran campaña. Me comentaba que los 20 primeros minutos fueron bastante difíciles. Me habló muy bien del cuadro de Linares, que es un equipo a seguir, pero que bueno, ellos con la convicción que tienen en el trabajo pudieron sacar el partido adelante y hacerse fuerte de local. Pero como les decía, me comentaba que el cuadro de Linares tiene un muy buen equipo y hay que ponerle mucho ojo, me decía. Sí, o sea, podríamos decir que para Ranco es un triunfo muy bueno debido a la dificultad que tuvo. Exacto, bueno, pues, ¿para qué voy a decir algo más? Para mí siempre Ranco, siempre va a ser mi candidato Ranco, pero la verdad es que también no esperaba sinceramente una victoria en la primera fecha, porque para mí eran dos equipos muy parejos, sabiendo lo que comentaba Nicolás, el tema de cómo se había armado Linares y con el trabajo que venía haciendo Ranco. O sea, para mí no era para empate a cero, como el partido anterior, pero sí era un empate con goles. Ahora Ranco sabe sacarle la ventaja y también sigue mostrando sus pergaminos de que esta vez puede que sea la ocasión de que al fin pueda llegar en el menor tiempo posible al profesionalismo, que es el anhelado sueño de lo que viene haciendo este proyecto. Insisto, para mí siempre Ranco y para mí siempre va a ser candidato. Bueno, y destacar que el gol vino de un balón detenido que quedó por ahí revoleando, y una media vuelta de Duarte que me la mandó a guardar ahí y desató la euforia de la gente de Ranco, que estaba afuera igual, pese a que no se podía ir al estadio. Habían bastante hincha ahí que se sintió la localía para el cuadro de Ranco. Sí, sí. Sí, creo que también hasta había una foto que estaban afuera con sí. O no sé si era una chimenea o una bengala.
Sí, pero bueno. Bueno, en esa zona puede ser cualquiera de las dos. Claro, era una fogata. Claro, o quizás las dos, pero bueno. Claro. Felicitaciones para el cuadro de Ranco, que también ha tenido, digamos, de otra red social que se llama LinkedIn. Harto movimiento, principalmente de los dirigentes también, buscando auspicio, buscando las formas de mejorar, que eso siempre en pedir no hay engaño. No, y con el CM que están teniendo, yo creo que los auspiciadores les van a llover, de verdad que les van a llover. Debería. O capaz que están buscando auspiciadores para pagarle al CM. Puede ser, claro. También puede ser. Bueno, sí. Y mandarle nuevamente un saludo a mi amigo Josué, que por ahí le dije ya que nos debía una camiseta. Ah, no, perdón. Bueno, también. Una camiseta. También, una. Pero le dije que tenía que venir aquí al programa, así que me dijo que cuando coordinara iba a estar aquí en el programa. Perfecto. Sí. Talla M. L. Ya, Bueno, él es oriundo de ahí de Santa Julia, de Macul. Ah, qué bueno. Felicitaciones para él también y muy buen triunfo. Así que esperemos que tanto en lo personal como en lo grupal sea una temporada llena de éxito. Y ya Poeta le entregó el ropero, todo, ¿no? Sí, todo. Hasta la casa. Desde que empezaron a participar, para mí, claro, siempre arranco. Claro. Ya. Sobre todo hasta con esa triciclo. Imagen de las vacas arriba en el estadio cuando se. Sí, que de verdad es maravilloso ese estadio. Toda la magia del sur. De verdad. Toda la magia del sur. Es precioso para la gente que quiera ir a la Unión, de verdad, en el recorrido, pasen por fuera del estadio. De verdad, tiene una muy buena. ¿Quién es de la Unión? Yo pensé que tenía una picada por ahí, de algún bar por ahí. No. Poeta que iba. Un asadito. Una picada que eso cabra. ¿Cómo se llaman estas cosas del. Donde fermentan la cerveza, están diagonal desde la entrada del estadio, a mano derecha hacia atrás. Ahí está. No, si me fijé en todo. Ahí sí que eres especialista, pues. Ahí estaba que me conseguía un traje de baño que abría la puerta y me tiraba. Bien, po, eso es el sueño de todo, yo creo. Sí, el sueño del la pibe. Fantasía final. Sí, el sueño del pibe. Pero sí, bueno, a la comunidad de la Unión, donde también está la compañía lechera de la misma zona, 100% chilena. Que no le hagan la campaña al terror. Exacto. Por favor, lo pedimos. Con leche no reconstituida. Exactamente, 100% de la vaquita. De las mismas vagas que ven en el estadio. Exacto. Son las mismas, así que. ¿Qué? ¿Esto fue la vaca o Chubaca? Sí, como que. No sé, una vaca. Chubaca. Sí, una vaca con anemia, no sé. Sí, está con raro. Pero bueno, continuamos y nos vamos a zona minera porque el nuevo Lota Schwager vence por 2-1 a Deportes Rengo. ¿Eres jugador en el Federico? Sí, Juan Federico Chuay. Sí. Volvieron. Volvieron al estadio, sí. Claro. Por fin limaron las perezas, la corporación, el club. Y la guerra terminó. Claro, se unificaron. Espero que no terminen como la vista del pueblo. Whoops. No. Ya. Let's continue. Bueno, ¿qué podemos decir de este partido? Un partido bastante parejo, que se esperaba que fuera un resultado abultado porque son dos clubes que aspiran a ascender este año, un nuevo Lota que juntó fuerzas ahí, unió con el otro Lota que había, y bueno, con la llegada del profe Salgado, creo que ya está dando resultados. Ellos también se armaron de muy buena manera, y bueno, ganarle a Rengo es bastante difícil siempre, y bueno, ¿qué más puedo decir? Que son 3 puntos valiosos para el club de Lota. A ver, por mi parte, bueno, este fue el partido que sí pude ver de la zona, y la verdad es que fue uno de los partidos más entretenidos que vi. De los tres que vi el fin de semana, me pareció el más entretenido. Un Lota que lo vi sólido en la propuesta, tanto ofensiva como defensiva. A diferencia de un Rengo que sentía a ratos como que se tupía a la hora de atacar, como que no sabía bien hacia dónde direccionar el pase, como que Lota tenía más claridad en la idea del juego, más de memoria. Esa fue mi percepción del partido. Ahora, es cierto, Lota tuvo el marcador en ventaja por 2-0 y termina siendo una desinteligencia lo que lleva a que el marcador sea un poco más ajustado, lo que habla bien de un Rengo que forzó esta situación. Por lo demás, no fue tanto desprolijidad del local, sino que más virtud de la visita, pero siento que Lota está planteando bien, insisto con esto, planteó muy bien el partido, y la verdad es que debería ser de los equipos que debería dar que hablar. O sea, si queda eliminado en esta fase, y en esta fase de grupos, para mí sería un fracaso. No quiero alarmar a la gente de Lota por lo demás, pero la verdad es que están jugando bien, al menos en estos primeros 90 minutos jugaron tan bien que me extrañaría que no clasificaran.
y de Rengo, sí, también hay un buen trabajo, pero todavía le falta por ahí pulir ciertas asperezas, insisto, con el tema de las proposiciones, donde había por ahí como que, insisto, se tupían, como que se nublaban, como que sabían lo que tenían que hacer, pero a la vez no lo hacían. Entonces por ahí yo siento que fue lo que termina conllevando a la victoria de un Lota que, insisto, lo vi sólido, muy sólido, con una propuesta clara en ambos aspectos, tanto ofensivo como defensivo, y me parece que de seguir así, tiene toda la pinta de seguir en carrera. Sí, se suma, bueno, a la cúspide de esta tabla de posiciones del Grupo Sur. Claro, es muy importante el tema que habla Poeta de los automatismos, porque hay veces, claro, que tú buscas a través del entrenamiento que se den ciertas propensiones, que en el entrenamiento se den hartas veces las situaciones que tú vas a que se quiere que se den en el partido o en tu forma de jugar, y eso es muy importante porque hay veces que sale solo, fluye, va fluyendo la cosa, y quizás lo que le pasó a Rengo, claro, puede ser ansiedad, puede ser un montón de situaciones, quizás no solamente falta de entrenamiento, eso es, también es hay una amplia gama de análisis de por qué pasó. Lo importante es que Rengo, pese a la derrota, como dice, dijo Poeta, hizo como en el tenis, un error forzado al rival. Eso provocó el error y eso también le puede dar, digamos, una herramienta para poder utilizar en los próximos partidos, que ya tiene que empezar a sumar, porque si no se va a empezar a quedar en la tabla y ya sabemos lo que al último qué pasa a este grupo, el grupo apocalíptico. El grupo de la Death. Nico, ¿cómo están las redes sociales? Bueno, el profe Víctor Toledo que nos dice: Poeta, se debería decir sus candidatos, profe Manuel y todo el panel. Ay, ay, ay. De una. Lo decimos. O sea, a ver, yo solo tengo un candidato en este momento. Ranco. Pero, no, pero hagámoslo por grupo. Pero yo lo dije, de hecho, antes de que empezara el torneo, bueno, cuando se confirmó los grupos y todo, que yo al menos quiero decir candidato una vez pasadas tres fechas. Jugados 9 puntos, ahí ya podemos hacer un análisis mucho más acabado de los clubes. Aparte que considerar, por ejemplo, en esta carrera como candidato no podemos poner a Quintero porque no ha jugado. Entonces, insisto, para mí 3 fechas es más que suficiente considerando que es tan compacto el torneo. Sí, ¿usted tiene algún favorito, Nico, algo? Bueno, como decía, en la zona norte, bueno, no he visto a Quintero, pero me parece que Ovalle está un peldaño arriba de los demás. Por una cosa que viene con un trabajo ya más de atrás, a diferencia de Salamanca, de Vallenar, que se armaron en el último momento, también confirmaron. Bueno, el grupo centro, por ahí, como dije, hay que ponerle ojo. Bueno, Trasandino para mí es el candidato a vencer en el grupo, y por ahí hay que ponerle ojo a La Pintana, que tiene un muy buen trato de balón, y bueno, Macul, que puede ser la cenicienta en ese grupo. Y en el grupo sur, que fue el grupo que no vi mucho fútbol esta semana que viene, ahora vamos a enfocarnos ahí, pero por ahí yo creo que Lota y Ranco son dos clubes que por ahí van a dar la sorpresa. Mr. Lion, su favorito. Mira, veo los resultados y en cuanto se trata a Grupo Norte, yo le apuesto a Valle seguro. Yo pensé que iba a decir Quintero, porque sin jugar está al medio de la tabla. Claro. A no ser que Quintero haga la sorpresa, porque es que, igual Quintero es un peso pesado en el Grupo Norte. Históricamente hablando. Está el tapado. Exacto. Claro. No, y aparte que hay que considerar que Quintero tiene que ratificar por qué subió después de tanto tiempo, que era algo tan anhelado por la gente de allá. Exacto, sí, pues. Exacto. No, y aparte mencionar que al igual que La Pintana, el campeonato pasado para ellos fue prácticamente de aprendizaje. Exacto. Porque también no tuvieron los mejores resultados. El grupo que... centro, la sorpresa realmente fue Macul, y me alegra mucho porque le ganaron a un rival potente como es La Pintana, históricamente hablando. Entonces ahí va a estar muy bien, muy muy peleado en ese sentido. Le voy a ir por Macul, why not. Yeah. Y lo que sí no me puedo mojar la parte de abajo es en el grupo sur. Muy apretados los resultados, la diferencia es de un gol, incluso hay un empate de por medio. Bueno, va a quedar para otro episodio. Manita nos dice: ojo con Mejillones, colegas. Ojo. Así ya, que ya, y Manita si ya pone su Manita, pone sus fichas a Mejillones, la zona norte. Dicen bueno, que en Mejillones hay un amor. Exacto. Eso. Y Salamanca no lo puede encontrar. Sí, nos pueden, pues estamos ahí rapidito. Sí, bueno, si bien yo le tengo harto cariño a Escuela de Macul, donde está un gran amigo,
Mi corazón está en la Villa Bicentenario, en la Avenida Argentina, digamos, en Las Heras, en O'Higgins, en Chacabuco, en Los Villares, en la Avenida Santa Teresa. Así que el corazón manda, así que espero y quiero que Trasandino pueda lograr el ascenso de este, uh-huh, este campeonato. Obviamente, la tierra ahí a uno lo tira, ¿no? Tira, la sangre tira, ¿no? Así que, bueno, recordemos la pregunta de este capítulo, que fue: ¿es el disparo de lejos un mal endémico no aprovechado por el fútbol chileno? Solamente tuvimos la respuesta del profesor Víctor, así que pónganse a escribir, no abajo en la mesa, en Facebook. Todavía están a tiempo. Todavía están a tiempo de dar su opinión. Así que, bueno, veamos la tabla de posiciones de todos los grupos. Y Manita nos dice también los del grupo. Ah, perfecto, grupo Centro, que dice que tus candidatos son Trasandino, La Pintana y Rancagua Sur. Muy interesante. Está bien. Sí, está bien. Sí. Al menos por lo visto en esta primera fecha coincido. Sí. Insisto, hay que esperar más partidos. Hay que esperar, sí, pero igual es como estos que se juegan estas pollas antes de las Copas de América, que ahora cuentan los resultados, claro, y al final se gana como, pero es que igual hay una diferencia. ¿Sí? Que por ejemplo, antes de la Copa América, es generalmente fecha clasificatoria, o sea, uno más o menos ve cómo vienen las selecciones. Bueno, acá veníamos prácticamente a ciegas. Claro, uno no sabe todavía. Hay clubes que todavía no habían hecho fútbol, están recién agarrando el ritmo, llevando a cabo las ideas que quieren los profesores. Entonces, claro, hay que esperar a que pasen un par de fechas, pero por lo visto la primera fecha es lo que estamos diciendo. Exacto. O que pueda mejorar de una semana a otra, quién sabe. Sí. Y Manita dice que en cuanto al Grupo Sur, espera la última fecha para dar sus candidatos. Igual que yo, chócale. Sí, está bien. Sí, eso de que los generales después de la batalla es muy mainstream. Ya sí, está pasado de moda, ¿no? Uno puede dar su opinión después después claro, visto el diario el lunes, digamos. La tabla de posiciones del Grupo Norte tiene a Ovalle con 3 puntos y una diferencia. Oh, nos apagamos, volvimos. Volvieron. Hola. Ryan, aquí estamos en un nuevo capítulo de Ataque Directo de viernes. Ovalle, sí la voy a decir mientras aparece la gráfica, sí, no se preocupe. No sé qué ocurrió. Ovalle es el puntero del Grupo Norte con 3 puntos, con una diferencia de goles más 3. El segundo es Mejillones con misma cantidad de unidades, pero con menor diferencia de goles. Quintero tercero, sin haber jugado un partido. Bravo, eso es un gran mérito. Salamanca, 0 puntos, y Vallenar con 0 puntos. Nico, ¿me ayuda con la tabla del Grupo Centro? No la tiene. ¿Qué me lo pasa a mí? Si esperan un segundito, parece que ahí apareció. Estamos. Bueno, repita la tabla del Grupo Norte, por favor, profesor. Provincial Ovalle tiene 3 puntos con una diferencia de goles de más 3. El segundo lugar, Municipal Mejillones, con los mismos puntos, pero con una diferencia de más 1. Quintero Unido, que todavía no debuta, no ha visto luz, pero ahí sí. Perdón. Ahí no, apagamos de nuevo. Ahí está. Quintero Unido, 0 puntos, 0 partidos, 0 goles, 0 fútbol. Brujas de Salamanca, 0 puntos, y Deportes Vallenar cierra la tabla con ninguna unidad y una diferencia de goles de menos 3. Ahora sí, Nico Valenzuela. Bueno, Centro. El Grupo Centro, Trasandino es líder con 3 puntos y más 2. Segundo lugar, Escuela de Macul con 3 puntos también y más 1. Tercer lugar, Rancagua Sur y Municipal Santiago, los dos con 1 punto y diferencia de 0. Y cierra la tabla Pintana Unida con 0 puntos y menos 1. Y Real San Joaquín con 0 puntos y menos 2. Grupo Sur, a voz de José Ángel González, el poeta del relato. Sí, después de eso voy a hacer una pequeña pregunta. Haga la pregunta que tengo que hacer. Bueno, en el Grupo Sur, Lota Schwager es el puntero, pero compartido, porque Provincial Rasco tiene la misma cantidad de puntos y también la misma diferencia de gol. En el tercer lugar, Pilmahue junto con Provincial Osorno, en la misma condición también, una unidad y misma diferencia de gol, mientras que los colistas son Deportes Rengo y Linares. Demasiado apretado el Grupo Sur, y aquí es donde quiero ir a la pregunta. Si el torneo terminara ahora, ¿cómo se define el tercer lugar? Amarilla, goles a favor. Siempre son esos los goles sí, a favor. Sí, se trata de la cantidad de goles. Es que eso también influye. De hecho, la posición de las tablas, sobre todo con el primero y los últimos lugares, dependen por la cantidad de goles que se hicieron. Porque hubieron resultados 1-0, 2-1. Entonces, quien hizo el 2-1... Pero, por ejemplo, Pilmahue y Osorno empataron a 0. Si se terminara, claro. ¿Cómo lo definimos? Mira, siempre tienes el primer criterio, diferencia de gol. Uh-huh. Segundo gol, criterio... Estamos empatados. Sí, segundo criterio, goles a favor.
que estamos empatados. Y partido jugado, tercero no ha jugado. Claro, tercer criterio, menos goles en contra. Cuarto criterio, menos tarjetas. Quinto criterio, las rojas. Sexto criterio, se me faltó uno, en enfrentamiento directo entre ellos. Bueno, empate. Claro. Empate, también empate. Y último, moneda. Azaroso. O sea, esto que es lo que quiero hacer con este pequeño análisis, una pequeña crítica, porque no se podían salvar esta vez, una vez más. Uf. De AMPA, que es que las bases no están. Eso es lo que voy. A nosotros nos sirve. A nosotros como medio. Como comunicadores nos sirve saber cuáles son los criterios de definición. Porque claro, no sé, van a decir, no, va a ser por sorteo. Oh. Y vamos a quedar ahí nomás. Y no es la idea tampoco. No, y harto fome. No, pues tienen que haber, claro, todos esos criterios que dice el profe, la cartulina amarilla, las rojas, pero hay que ver porque, por ejemplo, en algunos torneos europeos priman más el tema de las cartulinas rojas que las amarillas. Claro. Y van haciendo ese tándem. Entonces, por ahí, insisto, mi crítica es un poco a eso, que se publiquen las bases de los torneos y no hay nada que esconder. Esa es la verdad. Fomenta ese juego limpio. Exacto. Con el tema de las tarjetas. Exacto. Lo único que estaba publicado en la página terceradivisión.cl son las bases de postulación, pero del 2020. Entonces, ahí con la nota que hice para CFT, donde dije algunas cosas buenas, ese puntito también lo destaqué, porque insisto, la verdad es que nos aclara un poco el panorama a todos. Sí, los clubes la tienen clara porque tienen que tener las bases, obviamente, para saber qué es lo que por obligación, claro. Dónde están participando y bajo qué criterios también lo van a hacer. Pero la verdad es que a nosotros también nos sirven y un llamado de verdad. Sé que nos ven. Y no es en mala onda, en serio, es en buena en onda esta ocasión, claro. que tengamos la información súper transparente, así como aplaudí en la nota que escribí que el tema de la información que está siendo mucho mejor. Sigámoslo haciendo transparente y denos las bases, publiquen las bases, para que todos los que quieran inmiscuirse en la categoría también puedan estar informados al respecto de cuáles son los criterios y también les sirva al hincha. Porque en algún momento, no sé, pues, pucha, profe. No sé, se puede dar los mensajes internos. Profe, es que nos están poniendo muchas tarjetas amarillas y eso nos va a perjudicar a la larga. Claro. Exacto. Entonces, trabajemos todos mejor informados. Ahora, por último, que saquen las bases, que no sé, por los capitanes se van a hacer cachipún por Zoom. Por último. Cachipún por Zoom. Claro. Por último, claro. Sí. Eso es deportivo, un cachipún. Exacto. Es deportivo. Exacto. Un partido en el FIFA. No, pues, ¿cómo te ocurre? Este es un programa serio. Es un programa serio, hombre. Coincido con el profe. Sí, claro. Ya. Bueno, después de esta deleznable actitud de León, no. Tarjeta amarilla. Sí, sí. Vamos con la última tanda de auspiciadores, ya que tenemos a la Federación de Hinchadas Europeas de Chile. Fede Chile, Federación Agrupación de Hinchas, Ultras, Hooligans, Tifosi. No, no digas Hooligans. ¿Por qué? Estoy incitando a la violencia. Me van a funar. Sí. Puta. Cancelen a Profe Manuel 2021. No, ¿cómo se le ocurre? Viste, se me fue el hilo. Federación de Hinchadas Europeas de Chile, @FedEchile, es una agrupación de hinchas positivos que son muy bien portados, que ven los partidos tranquilos en su casa. Exacto. Y se agrupan en torno al fútbol para practicar este hermoso deporte. Y son tan tranquilos que los partidos ni siquiera hay patadas, no hay tarjetas amarillas, solamente buen fútbol, mucha camaradería y fraternidad. ¿Dónde no son hooligans? No son hooligans, no, ni barra brava, ni tifosi, ni nada. Son muy... un vasito de leche a la Federación de Hinchadas Europeas, que también participaron en la selección chilena de fútbol 7 en un campeonato en Ecuador. Así que si quieres asociarte a algún club, como nuestro gran capitán que ha estado ausente en el último tiempo, sí, no le dan permiso, Mauro Lara, que él pertenece a la peña del Real Madrid y hasta son socios oficiales del club merengue. Así que saludo a todas las hinchadas europeas, este grupo, y obviamente aprovechando este momento de hinchadas europeas, recordar que la Roma gana por 3-1 este fin de semana con el debut de Mourinho en el Estadio Olímpico de manera oficial. Dos goles de Beretut, uno de Mkhitaryan, y gran partido de Chomurodov, tremendo jugador el uzbeko, me encanta, me enamoró, así que se metió una asistencia en el tercer gol, tremendo. Jugó Pulgar también ese partido, digamos que cometió el error en uno de los goles, pero no importa. Pulgar para abajo. Pulgar para abajo, exactamente. Eso va para los memes de rancho. Así que siga la Federación de Hinchadas Europeas de Chile para todas las novedades, agrupaciones y temas ligados al fútbol europeo. Y cabe destacar que, como lo decíamos la semana pasada, que hace dos semanas ya están compitiendo, así que sí, cualquier persona que quiera hacerse
de alguna de las peñas, de alguno de los equipos, puede contactarse ahí en las redes sociales de ellos para tener más información. Claro, pueden hacerse la peña de Victoria Pilsen. Ahí sí. Voy, fijo. La que le encanta, puede estar. Sí. Fijo. El Arsenal Tula. No, ahí tengo. Ya, nada. No voy a decir nada mejor para que no nos ponen. No, es ponen. Un equipo, Arsenal, exacto. El Arsenal de la ciudad Tula de Rusia. Exacto. De Rusia. Así que no estamos siendo. Estamos en horario para menores y estamos diciendo, exacto, una ciudad. Horario programa familiar. Como tres cosas con ese error de funciones. Sí. No nos cancelen, por favor. No, pero. Rusa. Ya. Bueno. Bueno, seguimos con esta tanda de colaboradores, porque tenemos que hablar de quién es La Granja, quiénes son Calidad Humana al servicio de la comunidad. Les recordamos que tienen un equipo de trabajo 100% profesional, además atención personalizada al 100% efectiva y a un muy bajo costo. Tratan kinesiología integral, traumática y respiratoria. Tratan lesiones como tendinitis, esguinces, fracturas lumbociáticas, contracturas de carros, artrosis, escoliosis y demás. Recordarles también que son especialistas en la rehabilitación deportiva y que cuentan con kinesiólogos a domicilio. ¿Dónde los puedes ubicar en caso de que los quieras visitar? En el pasaje 9 Poniente 8242 en la comuna de La Granja, pero también los puedes contactar a través de las redes sociales. En Instagram los encuentras como kines-lagranja y los puedes también contactar al WhatsApp más 569-85-60-47-06. Te lo reitero, más 569-85-60-47-06. Recuerda, Kines La Granja, calidad humana al servicio de la comunidad y como siempre, por supuesto, agradecerles el trabajo que hicieron con nuestro colega y ya licenciado Bastián González. Sí, mandarle saludo a Bastián González, que no pudo estar en este capítulo, pero iba a estar, pero va a estar en algún momento, sí. Que la semana pasada se le cortó la luz en este temporal que tuvo y yo lo fui a ver al día siguiente para corroborar si era verdad y está inspeccionando así. Claro, obviamente, pues hay que fiscalización. Fiscalizando. ¿Hubo regalo o no hubo regalo? Sí, hubo regalo, pero no vamos a decir que, pero hubo regalo. Así le agradezco un montón, amigo Basti. Y continuamos con Domic Fit, porque una vez que tú vas aquí en La Granja y te mejoras, puedes volver a hacer ejercicio en Domic Fit, que son servicios de salud, bienestar y entretenimiento. Prepárate de la mejor manera para este año. En Domic Fit te ayudamos a lograr tus objetivos y sacar tu mayor potencial con profesionales certificados a la puerta de tu casa, sí, a la puerta de su casa. Personal trainer, servicio a domicilio, online, personalizado y grupal, y nutrición, servicio presencial y online. ¿Dónde puedes, digamos, hacer tus cotizaciones, ver los planes? Porque también puedes tener un plan familiar, plan con amigos, plan con la polola, plan solo para los que están ahí medio dejaditos de la manito de Dios. Oh. Lo puedes hacer en domicfit@gmail.com. También puedes agendar una evaluación al WhatsApp más 569-8655-8409 en la página web www.domicfit.cl. Y como si esto fuera poco, puedes ver las cápsulas de entrenamiento que tienen en su Instagram y TikTok @domicfit, y también puedes encontrarlo en Facebook y en el canal de YouTube domicfit. Así que ¿cómo está aquí? Que la cuarentena no sea impedimento para cuidar tu salud. Mantente activo, por favor, manténgase activo, porque estamos en uno de los países con mayor índice de obesidad en el mundo. Hasta para eso somos la copia venca de Estados Unidos. ¿Qué fue? Gracias. Fue una risa. Tengo mis dudas de ese sonido. Sí. Fue una risa, pero sonó como otra cosa. León. Se fue bravo. León, hablamos de eso y al tiro se... se descontroló. Descendí. Ya. ¿Cuál es la próxima fecha? Tenemos la próxima fecha, amigo León. Si ahí está Nico, ¿me puede ayudar, por favor? En el grupo norte debuta Quintero Unido, que visita a Provincial Ovalle. Gran partido, ¿no? Gran partido. Donde está el candidato, por así decir, y el debutante en esta fecha. Municipal Mejillones, nuevamente de local frente a Vallenar, y queda libre en esta jornada Brujas de Salamanca. Que aprovechen de descansar, obviamente. Grupo Centro, José Ángel, poeta del relato. Bueno, en la zona centro vamos a tener el duelo de Escuela de Fútbol Macul con Rancagua Sur. Municipal Santiago recibiendo a Real San Joaquín. Ambos necesitan sumar en esta, uh-huh, en esta jornada, mientras que Macul viene más o menos dulcecito de la fecha pasada. Y en el partido que voy a estar
para que lo vean a través de las redes sociales, totalmente gratuito. La Pintana contra Sandino, que me parece es uno de los partidos a ponerle ojo en esta jornada. Absolutamente. Día viernes. Pues, exacto, viernes a las 6 de la tarde. Paso el aviso, síganme por las redes sociales arroba poeta del relato para que puedan ver el partido, porque lo voy a estar compartiendo por supuesto a través de Facebook. Tremendo. Exacto. Match. Sí, buen match, y ahí si está haciendo la previa de algún evento, digamos, social, puede hacerlo viendo un partido bastante interesante, ¿no? Exacto. Si estábamos hablando. Absolutamente. Claro, poeta, ¿dónde va a ir después del partido? No, voy a tratar de llegar al metro si cierro a las 9. Claro. Vivo en Pudahuel, en Manzorral. Sí, bueno, cualquier cosa tiene dos patitas, así que está sanito. Corre. Ahora, sí, el tema sí. Llegar. Exacto. Sí. Exacto. Zona Sur, querido León. Sí, porque Deportes Rengo, que está ahí medio problemado con el resultado, recibe al Club Deportivo Pilmahue de Villarrica, que también tuvo un debut no muy positivo, pero obviamente van a querer poner sus condiciones. El Club Deportivo Linares recibe a Provincial Osorno, también un partido muy interesante. Y acá digamos que se nos adelantó el partido también de importante del grupo, también otro partido a seguir en la fecha, el Provincial Ranco de Poeta contra el nuevo de New Lota Schwager. Sí, podríamos decir otra vez este partido. ¿Cuántas veces se han enfrentado? Bueno, cuando estuvieron en tercera vez se enfrentaron alrededor de 6 veces, me parece, el mismo año. Sí, 6 veces. Bueno, ¿en serio? El sí, año pasado veces. También se enfrentaron ahí y bueno, va a ser este el noveno año, partido. Este año nuevamente se enfrenta. Wow. Es como John Cena y Randy Orton así. Bueno, Manita nos dice que Rengo juega el día sábado a las 4 de la tarde. Perfecto. Así que esto es la programación de la próxima fecha. ¿Cómo están las redes sociales, querido Nico? Ya para ir finalizando este gran capítulo de Ataque Directo Tercera División A. Bueno, el profe Víctor que nos decía, en la zona centro y en la zona sur hay que esperar después de la tercera fecha para ver los candidatos, que son dos zonas muy peleadas. Bueno, y él opina que en la zona norte desde ya, esta semana se empiezan a ver los candidatos. Bueno, y Manita dice que la definición por el tercer lugar puede que sea una definición a penales por ahí que le hagan. Por eso, pero puede. No tenemos las bases. Eso era lo que estaba reclamando. Claro. No tenemos bases. Bueno, y en la sección que debutó hoy día de la pregunta del día, debutó y despedía porque solamente hubo una respuesta del profesor entrenador Víctor, así que no va más esa sección. Tuvo su debut y despedida, así que muchas gracias por su aporte también. Sí, todo puede servir. Así que los llamamos. Claro. Bueno, es que quizás la pregunta era fome. Yo creo. Sí, vamos a tener una pregunta más entretenida. ¿O no? No, me gustó la pregunta. Sí, el chiste del día quizás puede hacer. No, está bien la pregunta porque, a ver, históricamente también cabe considerar que hemos tenido buenos rematadores de media distancia y nunca le hemos sacado el provecho. Claro. ¿Sí es verdad? Sí. Ya estamos llegando al final del capítulo del día de hoy, analizando la primera fecha de la Tercera División A. También estamos a la espera de lo que vaya pasando con el tema de la Tercera División B, la preparación de estos equipos del grupo Región Metropolitana 1, 2 y 6. No, yo ya entendí por qué era así. ¿Por qué? Porque yo estaba muerto de la risa y dije, oh, son malos. No, yo estaba en esa y después entendí porque estaba mala la nomenclatura en el archivo que se presentó. Es Región Metropolitana más Sexta Región. Por eso es RM6. Queremos pedirle disculpas a todos las mentes que hicieron ese fixture. De verdad, me siento muy acongojado en este momento porque lo pusimos en duda su trabajo. Sí, no, nos reímos harto. Mire, nos burlamos, nos mofamos. Como dice un meme, pero las risas nos faltaron. Claro, no, las risas nos faltaron, pero obviamente el signo más está en el teclado para el lado derecho, así que. Exacto. Claro. No hay problema. Teclado antiguo, porque teclado nuevo está un poquito más centralizado, sí. Pero hay formas de hacerlo. O teclado en otro. Claro, por último ponga más con tilde en la A. Listo. Así que eso tenemos. O por último esa I rara. I. Y rara. La Y ring, claro. Ringa, así como. No, pues el Epsilon se llama. El Epsilon. Sí. Exacto. Y ahí, y 6. Sí. Sí. Podría haber sido. Claro. Pero bueno. Gracias. Pero es el. Como ese el que ponía usted en el cuaderno, ponía poeta y la niña que le gusta, ¿no es cierto? No. ¿No? No. ¿No ponía eso en su cuaderno? ¿No? ¿No? Tampoco romántico. Yo escribía nomás. Escribo todavía. Sí, ya. Muy bien. No. No hay que dedicarle palabras a la gente. Ah, no. No. Es desperdicio de tiempo.
Bueno, destacar que en varios de los equipos que se están preparando para la tercera B están haciendo pruebas de jugadores, así que por ahí a los jugadores que estén sin club aún, exacto, que lamentablemente que no sean cupo, porque ya varios, la mayoría de los equipos ya no tiene cupos, uh-huh, pueden entrar a las redes sociales de cada equipo y, como decía, la mayoría de los equipos está haciendo pruebas de jugadores todavía. Exacto, y también tironcito de orejas por el tema del límite de edad. Volvemos, que debería haber sido tema. Volvemos, de hecho el primer capítulo de esta temporada de Ataque Directo fue el tema de la carta de los jugadores. Claro. Así que incluso hasta todavía me siguen preguntando el tema del límite de edad y no hubo cambio. Esperemos que para el próximo año sí los haya, por el bien de los muchachos. Recuerden que hay jugadores que explotan tarde. Sí, bueno, y por ahí también recalcar y felicitar a la gente de CF3 que le hizo una nota ahí al Cheo. Bueno, fue poeta. Felicítelo a él. Sí, fue una entrevista bastante que nos cuenta la realidad de un arquero que fue figura en la granja, fue el capitán y que hoy lamentablemente está sin club porque no siguió en el equipo. Así que exacto, de los 5 cupos tenían 11 y él fue uno de los afectados. La verdad es que yo escuché por ahí que eran 17 los cupos que tenía. No, 11. Ah, ya. Sí, yo por ahí sube que eran 11, pero el tema es que eran hartos. Sí, la mayoría del plantel de la granja se componía con puros jugadores que este año son cupo, así que lamentablemente. Podrían hacer una granja A, B, C, D, claro, E, F. Granja super senior, etc. Claro. Alfa, Omega. Claro, y. Epsilon. Y un todo, aplauso y medio. Y todo con la llegada de un nuevo técnico al equipo, así que por eso también se ve afectado. Exactamente, así que los dejamos invitados para la próxima semana para el análisis de la segunda fecha de la tercera división A y todas las novedades que nos entregue el fútbol en la ANFA. Yo por mi parte me despido, agradecerle la sintonía a todos quienes vieron el programa, también a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mi novia, a mi hermana y a todos los que ven este programa, un gran saludo, fraterno abrazo. Cuídense mucho, que si bien estaba bajando los casos, un día hubo 300, estamos en los 4100 activos. No hay que relajarse, vaya a vacunarse, exacto, póngase la tercera dosis. Exacto. No le haga caso a Dr. Fail, vacúnese. Exacto. No se hizo caso en el mismo con la campaña presidencial, así que para qué. ¿Sabe qué le vaya a hacer caso a un compadre que ni siquiera quiso? Hasta el caballero del profesor de matemáticas fue a presentar su candidatura al CERVELPO. Así que eso, cuídese y Nico lo dejo con sus palabras al cierre. Bueno, mandarle un saludo a Alan González de Alan Bordeaux que dice: saludos a los ganadores de Ataque Directo. Las palabras, bueno, darle las gracias a la gente que estuvo atenta hoy, que estuvo comentando. Esperemos que este fin de semana sea un fin de semana lleno de fútbol nuevamente, donde ya se pueda comenzar a deslumbrar los candidatos de cada zona. Mandarle un saludo, como siempre, a mi padre, a mi madre. Decirle que los quiero mucho. A mi novia, decirle que también la amo mucho. Y eso serían las palabras del cierre. Espero que podamos estar aquí el próximo miércoles analizando una nueva fecha del fútbol de tercera división. Sí. José Ángel, sus palabras de despedida. No solamente agradecer a la gente que estuvo en sintonía, la verdad, contento de estar nuevamente en estudio. Lamentablemente no pudo estar Bastián, tampoco en Mauricio, pero contento de estar acá, de hablar de fútbol, al fin, de una fecha que fue bastante interesante. Vamos a estar a la espera, por supuesto, a la expectativa de lo que va a acontecer la próxima jornada en este fin de semana. Un saludo a mi papá y a mi mamá, que no me están viendo, pero en algún momento puede que lo vean. Así que un saludo para ellos y solamente decirles que tengan un excelente fin de semana. Y ANFA, las bases, por favor. A todos nos sirve. Sí, agradecer también a León, que está en los controles. León, uh-huh, muchas gracias por sacar al aire este programa. Exacto. Hubieron pifias igual porque son nuevas gráficas las que estrenamos ahora. Así que nada. ¿Qué pifias? Yo no escuché nada. Yo no... ¿Pifias? No, tampoco. No, o sea, yo escuché una, pero sonó. Ah, sí, no era pifia. Fue otra cosa, León. Sí. Así que. Claro, era sí, una pifia por ahí, por arras de claro, suelo. Claro, sí. Pero el tema que me va a preocupar porque no sentí ningún aroma, entonces. Claro. Para preocuparse si uno no siente olor. Bueno, a lo mejor se comió una caja de Holtz. Ah, claro. Eran big time. Claro, así que agradecer a León, también a Gonzalo, sí, y a Fakir, los big boss, los grandes jefes que quieren que abramos un OnlyFans. Así que eso no, nosotros no hacemos eso, muchachos. Pero van a no, censurar el contenido. Ya no se va a poder. Ya no se va a poder. No, ¿cómo? Pero no importa. No. Está estigmatizado. No vamos a abrir un OnlyFans. Así que un saludo también para ellos. Y nos vemos la próxima semana, muchachos. Así que sea gol. También saludo para Mauro Lara, para Basti, Manita.
Deportes, Alexis y todos quienes le dan vida a esta hermosa categoría. Así que nos vemos el próximo miércoles. Que sea gol. Hasta luego.